Hola, en este vídeo vamos a trabajar los conceptos relativos al tema de sucesiones y series de funciones en un vídeo de ejercicios laboratorio pertenecientes a la asignatura de cálculo de la titulación de Ingeniería Civil en la Escuela de Caminos de Barcelona. En este ejercicio vamos a estudiar la convergencia de sucesiones de funciones. Recordad que cuando hablamos de la convergencia de una sucesión de funciones tenemos dos opciones, convergencia uniforme o puntual. También puede darse que la sucesión no converja. En este caso, nuestra sucesión está definida como un seno de 10 por x entre nuestro parámetro n. La determinación de la convergencia se hace analíticamente y podemos ver que ésta converge uniformemente. Os dejamos ahora algunos ejemplos más. Tenemos una convergencia puntual en este caso. Este es el mismo que el inicial. Convergencia uniforme nuevamente. No hay convergencia en este caso. Y veamos ahora un último ejemplo. Donde no hay convergencia. Un caso particular del desarrollo en serie de potencias es el desarrollo en serie de Taylor. Este desarrollo nos sirve para aproximar funciones localmente. Por ejemplo, la función f de x igual e elevado a la x en el punto x0 se aproximaría de esta manera. Esta aproximación la podemos hacer también en el punto 1, por ejemplo, y vemos cómo la expresión cambia. Hagamos ahora otro ejemplo, por ejemplo, 1 dividido entre x más 1, también en el punto 0. Esta es la expresión que obtenemos. Recordad que es importante en series de potencias estudiar el dominio de convergencia para ver si podemos realizar este sumatorio. El logaritmo de x más 1 se desarrolla de esta manera. Podríais intentar describir esta suma en formato de sumatorio. Veamos un último ejemplo, el arco tangente de x más 1, evaluado en el punto 0. Obtenemos esta expresión y en el punto 1 esta expresión. Vemos como todos los desarrollos son funciones polinómicas. Otra manera de obtener aproximaciones de funciones es mediante las series de Fourier. Las series de Fourier se definen mediante sumatorios de las funciones trigonométricas coseno y seno y por lo tanto van bien para aproximar funciones periódicas. En este caso queremos aproximar la función f de x igual a x, representada según esta recta. Vemos que el primer término de la serie de Fourier aproxima muy mal la función original. Pero a medida que vamos añadiendo términos, vemos que la aproximación se va acercando más. Añadimos el tercer término, cada vez en la parte central es más cercana, pero en los extremos, por ser el coseno y el seno funciones periódicas, la aproximación es muy mala.
añadir el cuarto y quinto término, vemos que ya la función empieza a estar bien aproximada, pero no es hasta el infinito cuando tenemos una aproximación casi exacta.